Hoy presentamos La Ciudad Congelada. No nos tardaremos, Bola. Ten cuidado, Olin. Lo tendré, mamá. ¿Vas a venir, Olin? Sí, papá. Nils, cuídala bien. Oh, Dios. ¿Este viaje es realmente necesario? ¿Qué pasa, Tripio? ¿Estás disfrutando el paseo o no? Discúlpeme, Maestro Mongo, pero pienso que esta bestia está caminando. ¡No, Dios mío! ¿Qué es esto? Arthur, ¿qué haces? ¿Cómo llegaste? No importa. Solo quédate en tu lugar, por favor. Bueno, aquí estamos. Las cumbres de la noción. Tendremos buena vista de los cometas Run desde este pico. Es tan bueno estar sobre tierra firme. Ahí están. En pocos días completarán su órbita de Run y seguirán en el espacio hasta el próximo año. Dios mío, ¿aquí estaremos? No sé si esa vieja nave que nos prestó nuestro estimado amigo, el gobernador Kun, tenga la potencia para llevarnos a casa. Mire, almirante, la rica provincia de Ambu. Una tierra de riqueza y abundancia. No me sorprende que la única área que vale la pena en este planeta es la única que no le pertenece. El imperio no necesita aliados débiles. Mi querido almirante, si muestro la fuerza suficiente para satisfacer al emperador, eso es justamente lo que quiero aportar. ¡Miren! Es una de las naves de Kun. ¡Miren esa cosa! ¡Basta! Arthur detecta un germen contaminante poderoso. Maestro Mongo, debemos permanecer aquí hasta que la nave pase el valle. ¡Pero mamá está ahí! ¡Debemos ayudarla! ¡Olin! Tripio tiene razón. Debemos permanecer aquí hasta que pase la nube. Kun, ¿qué truco es este? ¿Alguna vez ha oído hablar del borrador, almirante? Sí, un germen contaminante que fue usado durante la conferencia galáctica. Destruyó tantos imperios como rebeldes. No lo hemos vuelto a usar. Nunca hasta ahora, almirante. Kun, qué tonto, esa nube. Es puro borrador, almirante, dirigida a nuestros enemigos abajo. La vegetación crecerá en este año. Tus métodos son demasiado crueles, gobernador Kun. No importa mientras los resultados sean los mismos. ¡Cuidado, cuidado! Una fuga ha sido detectada en los contenedores del borrador. El humo se está metiendo a los sistemas de soporte. ¡Activen la capa descontaminadora! ¡Cierren las entradas al cuarto de controles! ¿Me oyen? ¡Cierren las...! Nosotros los Kovacs somos inmunes al borrador. Desafortunadamente no puede decir lo mismo de su gobernante. El borrador. La enfermedad del borrador. Busca a Nils Jung. Él es el único en Run que posiblemente puede encontrar un antídoto. Como quiera. ¿Mamá? ¿Bola? ¿Estás bien? ¡Oh, no! Oh. Olin. Nils. Tranquila, querida. Ya estamos aquí. Estarás bien. Oh, ¡mamá! ¡Oh, Dios! Maestro Mongo, ¿qué tipo de criatura haría eso? Una criatura enferma llamada Kun, Tripio. ¿Una criatura enferma? Es una elección interesante de palabras.
Parece que el gobernador Kuhn se siente algo enfermo, un pequeño accidente con el borrador. Creo que se extendió, ¿no es así? ¡Monstruo! ¡Olin! ¡No! ¡Ya! Dejemos esto. En otra ocasión nos podríamos arreglar. ¡Trae al padre de la chica! Vamos a hacer una visita al gobernador Kuhn. Y trae a la chica también, como seguro de que el maestro Mongo no intentará nada. ¡Vamos, muévete! Esto detendrá la infección. Te hará dormir mientras yo regreso. Ten cuidado, mi amor. ¡No llores, Mongo! Artu dice que la enfermedad no se esparce tan rápido si la víctima permanece en cama. Eso quiere decir que aún tenemos la oportunidad de salvar a Bola y a los demás. Sí, pero la cura de la enfermedad debe encontrarse en 3 días. Después de eso, la víctima se desvanece hasta desaparecer. Disculpe, señor. Artu y yo nos preguntamos, ¿tiene planeado encontrar a Olin? Mira esto. Oh, es el Memling que su tío le dio, pero parece mucho más pequeño. Está más pequeño. Coloqué la mitad en Olin antes de que Gap se la llevara. ¿Ves hacia dónde está apuntando? Nos lleva directo hacia la otra mitad y a Olin. Qué bueno que su tío nos dio esto. Nos puede ser útil a donde vamos. Pero esta pirámide sigue siendo un misterio. Lo siento mucho, pero no puedo descifrar esto. Ya busqué en todas mis cintas. No te preocupes, Tripio. Sé que es la clave de la fortuna de las piedras Rune, pero no tiene ningún caso si no hallamos a Nils y a Olin. Supongo que nunca imaginaron que yo lo diría. Es un cambio, señor, entre tantos que he notado desde que ha conocido a la gente de Rune y particularmente a la señorita Olin. Ella es muy especial para mí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con cuidado, torpe! ¿No puede ver que estoy sufriendo? Discúlpeme, gobernador. He visto qué dolorosa y mortal puede ser esa enfermedad. Si usted y su hija quieren volver a ver a Ambu, tienen que curarme, Nils. No dejó mucho más que ver. ¿Recuerda, Kuhn? Gobernador, mis hombres y yo partiremos esta tarde. ¿Qué? Pero no puede estar hablando en serio. Y mis cargos imperiales, usted me prometió tener poder. ¿Lo prometió? Claro. Bajo entrega de la fortuna de las piedras Rune que usted me prometió. ¿Dónde están esas piedras? Con tiempo suficiente, Mongo Veilga nos guiará a las piedras. Se lo aseguro, almirante. ¡Espere! ¡Espere! Buen trabajo, Artu. Disculpe, señor. Si entramos por la puerta principal, seguramente nos dispararán. Lo sé. Por eso hice que Artu hallara la puerta trasera. ¿Se refiere a la que está en erupción? ¡Sujétense! ¡Ahí vamos! ¿Se detendrá? ¡Si hace erupción, estamos muertos! ¡Rayos! ¿Qué es? ¡Ay, mi pie! Discúlpeme, maestro Mongo. ¡Oh, Dios mío! ¡Basta, Artu! Estamos en una misión. No queremos perder ningún androide, ¿entiendes? Señor... El Memling dice que es por aquí. ¡Vamos! Artu, tus sensores no captan nada anormal, ¿o sí? ¿Un desintegrador? Tu tontería nos causará problemas algún día, Artu. No. ¡Oh! ¡Oh!
¿Qué pasa? ¡Un androide gigante! ¡No, Arthur, regresa! ¡Maestro Mongo! Ahí está tu gigante, Tripio. ¿O es un metal de algún tipo? Oh, señor, se le cayó esto. Mire, Maestro Mongo, en el espejo. Las escrituras en la pirámide. Ahora puedo leerlas. Deben haber sido escritas al revés para guardar su secreto. ¿Qué dice? El tesoro de las piedras Run que desea está enterrado debajo del fuego de Tantum. Debajo del fuego de Tantum. Eso quiere decir que las piedras están escondidas en las paredes de este volcán. Kun ha estado sentado en una fortuna y nunca lo supo. Vamos, Arthur. No tenemos tiempo para tus tonterías. ¡Cuidado! Creo que va a volver a hacer erupción. ¡Oh, no! ¡Arthur! ¡Arthur! ¿En dónde estás? No toques ese espejo. Creo que es un tipo de desintegrador. Oh, Arthur, ¿dónde estás? ¡Oh, Dios mío! ¡Arthur! ¡Te encogiste! ¡Cuida tu lenguaje! Lo siento, Arthur. Supongo que deberás esperar a que el efecto del espejo se termine. Sí, se termina. Mientras tanto, quédate quieto, Arthur. Aquí estarás a salvo por ahora. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Espero tener pronto el suero. Estoy tan preocupada por mamá. ¿Nos dejarán ir a casa para darle el suero? Eso espero. Pero Kun no es conocido por su generosidad. Oh, me siento tan inútil encerrada aquí. Oye, mira esto. Es parte del Memlin. ¿Cómo llegó a mi cinturón? Supongo que Mongo sabía que las dos mitades se atraerían. ¿Quieres decir que vendrá aquí? No tiene la menor oportunidad contra los hombres de Kun. Oh. La fortaleza de Tantum. Un lugar acogedor. Es un largo camino, señor. En marcha. Tripio, mira, es la nave. Sí, señor. Este será nuestro boleto a casa una vez que hayamos rescatado a Olin y a Nils. Necesitamos un disfraz para burlar a los guardias. Está bien, Arthur, sabes qué hacer. ¿Qué es eso? ¡Ay! Gracias, amigos. Un momento, ¿qué es lo que buscan aquí? ¿No quieren probarlo? Estamos vendiendo... Pais de Maple. Pais de Maple. ¡Muévanse! Son gratuitos. ¡No! Bueno, Arthur, intenta encontrar a la señorita Olin y a su padre. ¡Suerte! ¡Papá, mira! ¡Un juguete! No es un juguete, es el androide de Mongo. ¡Pobre Arthur! ¿Qué le pasó? Pienso que es un destructor molecular. Oí que Kun colocó algunos como trampas para visitantes escandalosos. ¿Arthur, Mongo está aquí? ¿Está a salvo? ¡Mira! ¡Crece! El efecto ya debe estar pasando. Ya terminé. Esta es la que ofreceré al gobernador Kun. Y esta la hice secretamente para Bola y nuestros vecinos enfermos. ¿Qué pasa, Arthur? Pienso que quiere ayudarnos a escapar. ¿Esto es lo que quieres? ¡Detente, bellaca!
Esto es para que te mejores, Gav. ¡Tonto! El borrador no me afecta. Así que, ¿por qué tendría que curarme? Sabía que una dosis de esto no era para humanos, pero no estaba seguro de lo que haría con un Kovac. Espero que Artu encuentre a la señorita Olin y a su padre. Esos Pais no van a entretener mucho tiempo a los guardias. ¡Más! ¡Más! ¡Más, más! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, se escapan los prisioneros! ¡Ustedes, alto! Muy bien, Artu. Estás creciendo. Mongo, gracias a Dios que nos encontraste. Me alegro que estén bien. Almirante, como recordará, teníamos un trato. Mire, mi tanque aéreo está listo para buscar la fuente de las piedras runas a sus órdenes. Es otro de sus tesoros, gobernador. Si fuera usted, me olvidaría de las piedras. Mejor busque un antídoto para el borrador. Ahí está la nave. Vamos. ¡Mongo! ¡Ay, qué a tiempo! ¡Se está llevando el suero! Dame el suero. Olin, Nils, vayan a encender los motores. Artu, Tripio, vengan conmigo. Haremos el trato del milenio. Tras ellos. Está bien, Tripio. Tú conduces mientras yo preparo el láser. Sí. ¡No! ¡No disparen! ¡Tiene el suero en su poder! Les propongo que hagamos un trato, caballeros. Quiero mi nave y un viaje seguro fuera de Run. Y la promesa de no molestar a la gente de Ambu. Quisiera saber qué es lo que usted ofrece a cambio, señor. El suero y esto. La fuente de las piedras Run. ¡Oh, Artu! ¡Arriba! Oh, oh. ¡No, Artu! ¡El otro lado! ¡Vamos! ¡Acaben con esos androides! ¡No! Oh, ¡qué momento para aumentar de peso! Miren, caballeros, el rescate de una galaxia en piedras Run. ¡Las piedras Run! ¡Y todas están aquí! ¡Y son mías! ¡Comandante! ¡Tomen esta fortaleza! ¡Ahora es propiedad del Imperio! ¿Qué? ¿Mi tesoro? ¡El tesoro del Emperador Kun! ¿Realmente creyó que haríamos alianza con un tirano? ¿Cómo lo pensó? Ya lo veremos. ¡Deténganlo! ¡No! ¡No se llevarán mi tesoro! ¡Tonto! ¡Tiró las piedras al volcán! ¡La lava se congelará y moriremos! ¿Pero qué he hecho? Maestro Mongo, Artu dice que el volcán es la única fuente de calor de esta fortaleza. Cuando toda la lava se congele, nosotros también. Hay que irnos de aquí. Estoy de acuerdo en eso. ¡Tropas imperiales! ¡Desalojen! ¡Baja la rampa! ¡Aquí viene Mongo! ¿Quieres ir a algún lado, Mongo? ¡Artu! ¡Aléjate de él! Está bien, ya verás, chatarra. ¡No! Buen viaje, Gav. ¡Vámonos! ¡Me las vas a pagar, Mongo! ¡Destruiste mi fortaleza, mi tesoro y todo mi reino que me tomó años construir! ¡Ya no me queda nada! ¡Nada! ¿Qué voy a hacer? ¿Y mi salud? ¿Qué hago? Aquí está el suero, Kun. No lo necesito a donde voy. ¡Toma! ¡Ah!
Algún día me vengaré, Veilva. Te seguiré hasta destruirte. No. No. Y así termina la tiranía del gobernador Kun. Y mi gran expedición a Run. Lamento que vuelvas con las manos vacías, Mongo. Tengo más de lo que buscaba, Olin. Te encontré a ti. ¡Oh, Artu! ¿Qué le pasa a Artu? Dice que recogió algo que cambia su motivador. Señor, a los androides no nos da el borrador, ¿o sí? ¡Oh! ¡Una piedra Run! El borrador ha sido completamente curado. Gracias a todos ustedes, ya estoy bien. Queridos amigos, llegó el momento de marcharme. Pero señor... Debo regresar para avisarle a mi padre que estoy bien. La gente de Ambu necesitará de su ayuda para poner todo en orden. Pero voy a extrañarlos. Tripio, Artu son los mejores amigos que haya podido desear. Debo confesarle que Artu y yo tenemos un afecto especial hacia usted. Volveré pronto. Lo prometo. Yo digo que el amor es un final feliz.